Hola, estamos aquí en Escudería Ponce y vamos a realizar una prueba de flujo en un cuerpo de aceleración de Chevy Multiport, para lo cual vamos a colocarlo primeramente stock, sin modificar, y le vamos a dar una presión de 3 pulgadas de columna de agua, que es a la especificación que tiene que hacerse este tipo de prueba. En este caso nos dio un flujo del 53%. Ahora vamos a colocar el cuerpo de aceleración modificado en Escudería Ponce, el cual ya tiene el papalote abierto al 100%. Colocamos en la placa de prueba y de igual manera se tiene que hacer a la misma presión a la que se hizo la prueba en el cuerpo de aceleración stock, 3 pulgadas de columna de agua. Para este caso nos dio un flujo del 74.5%. Para encontrar la diferencia, no va a ser diferencia aritmética, sino relativa. Hacemos una simple regla de 3. Nos da un 40.56% más de flujo. Bueno, eso es todo y espero hayan disfrutado de esta exhibición.